bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a continuar con este precioso álbum. Ya llevamos 4 tutoriales de este álbum porque lo estamos haciendo paso a paso. La verdad que siempre me ha gustado hacer álbumes y compartirlos con ustedes y que sean grandes, porque es verdad que en la web hay muy pocos, muy poquitas personas que los hacen tan grandes. Siempre hay mini álbumes, pero además es que casi nadie los hace paso a paso. Por lo tanto, hemos hecho este álbum desde el principio. Siempre pongo hincapié en esto porque muchas me preguntan que la base la he comprado y simplemente lo acabo de decorar el álbum. Pues no, lo hacemos todo desde el principio. Es un álbum que está hecho con cartón, cartón convencional, del que encontramos en cajas que son gratis, y luego lo hemos forrado pues con cartulina. Y hemos hecho desde la encuadernación hasta cada hoja y la decoración de la portada y de cada una de las hojas. Este sería el tercer tutorial de decoración de páginas, de las páginas del interior del álbum. Y bueno, ya vamos un poquito adelantadas, ya vamos con un montón de hojas. Tienen que tener en cuenta que esto es un álbum muy grande, lo que pasa es que estoy más o menos poniendo una foto por hoja, pero en realidad podrían poner hasta 3, dependiendo del tamaño, 3 fotos por hoja, es decir, que aquí caben una cantidad enorme de fotos, unas aproximadamente unas 100 a 150 fotos. Al final del álbum, como es para una graduación, puede ser usado también para 15 años, para una comunión, para un bautizo, para cualquier mujer y cualquier evento de unos 10 años o incluso de menos edad, hasta unos 35 o 40 años, dependiendo de lo seria que sea la mujer a cual se la gracie con este álbum. Pero podría ser para cualquier evento, 15 años, comunión, un cumpleaños, una fiesta, una graduación, un bautizo. Bautizo ya sería más bebé, pero bueno, si no les gusta a una niña estilo bebé, también podría servir perfectamente. Simplemente lo que tenemos que cambiar es el graduación por cumpleaños o 15 años o bautizo, lo que sea. Seguimos haciendo lo mismo. Yo no estoy usando grandes cosas de scrap, es decir, por ejemplo, embossing, grofado, apliques, porque lo que quiero es que vean que ustedes, o sea, todas, incluso en algunos países donde no se encuentran tan fácilmente los materiales especializados, hacerlo con materiales que todas tenemos. Los stencils los encuentran en cualquier sitio, incluso los podemos hacer nosotras mismas con cartón. Y lo que hago es pues poner cosas que todas encontremos en la web, que podamos imprimir en casa, que podamos conseguir de manera económica en bazares chinos. Por eso no uso grandes cosas de scrap. Más adelante pues ya haremos cosas más especializadas, y anteriormente pues he hecho álbumes con cosas más profesionales, pero esto queda precioso y no se necesita grandes cosas. Simplemente pues algún tag, y como ven siempre pongo una foto por hoja, pero podrían poner 2 o 3 fotos. Por lo tanto les cabería muchísimo, muchísimo. Luego, al final del álbum lo he hecho libro de firma. Ya el tutorial siguiente ya será casi el final, nos quedan 2 tutoriales nada más. Y al final he hecho libro de firma, pues estilo para que las personas a las cuales, o compañeras de clase, en este caso como es una graduación, si fuera un cumpleaños u otra cosa, pues serían los invitados de la fiesta. Escriban detalles, algún mensaje, algo que quisieran, y así les sirve tanto de historia, porque es una historia que estamos contando, hasta pues recuerdo de las personas que fueron a o son especiales para esa persona. Alguna cinta, como ven he puesto poca cinta, las cintas son un poco caras, donde yo vivo no, son bastante económicas, pero hay sitios donde son caras y difíciles de encontrar tan bonitas. Entonces pues pongo muy poquitas cosas extras de papel. Y como ven queda precioso. Algo que siempre les digo, este papel por ejemplo es comprado, pero los papeles los pueden imprimir en casa. A medida que vayamos subiendo vídeos, les voy a ir compartiendo algunos de los fondos de los que yo he usado y las cosas que tengo. Se los comparto siempre en mi página de Facebook, también en mi página de Pinterest, que se llama Joana Rivero, igual que el canal, y mi página de Facebook se llama Bellas y Creativas. Casi todo se llama Bellas y Creativas o Joana Rivero, siempre me encontrarán en todas las redes sociales
con alguno de esos dos nombres. Instagram, pues me consiguen con Bellas y Creativas, y ahí publico pues de manera aleatoria los proyectos que vamos realizando. Es verdad que en el Facebook es donde más publico printables, siempre gratis, accesibles a todos, simplemente le tienen que dar me gusta a la página y automáticamente cada semana, siempre cada semana, estoy compartiendo con ustedes diferentes printables y es totalmente gratis. Simplemente copiar y pegar en un programa de edición, puede ser el que tengan, Photoshop o incluso Word. Yo uso Word muchísimo porque es muy sencillo de usar y la verdad que es bastante accesible. Todos los ordenadores o computadoras tienen un Word, entonces pues simplemente copiar desde mi página de Facebook y pegar en un Word y simplemente imprimir. Si ponen al 100% en Word, les va a salir exactamente el tamaño real del printable, por lo tanto pueden saber el tamaño y especial que quieren para ese printable, si es una tarjeta pequeña o un álbum grande. Y bueno, seguimos haciendo apliques al álbum, y como ven he usado mucho esta tinta, me preguntan mucho cuál es una tinta especial de scrap, se llama Distress Ink y la hay de diferentes colores. Yo uso mucho Vintage Photo, es la que más me gusta y es la que estoy usando en el vídeo, da un efecto vintage y a la vez un efecto pues como muy bonito, le pone profesional, hace un efecto profesional en el álbum. ¿Cómo podrían sustituir esta tinta para los que no tengan este tipo de tintas a la mano? Pues podrían usar tintas de oficina, las tintas de oficina normales que las hay en azul, negro y rojo, y para hacer un marrón podrían usar una tinta roja y una tinta azul y hacen pues un color marrón. Lo único que tienen que tener es un poco de cuidado, que a la hora de pintar pues pinta mucho porque es una tinta fuerte de oficina, por lo tanto tendrían que reducirlo un poco en una servilleta antes de aplicarla sobre el álbum, sobre el printable. Antes de yo tener estas tintas usaba esto y la verdad que va bastante bien. Si quieren una tinta azul, pues la ponen azul, de la tinta de oficina azul o roja o negra. Pero si quieren hacer colores, pues pueden inventar, pueden unir estas tintas y la verdad que queda precioso. Este tip nunca se los he dado y la verdad que me gusta mucho. Lo he compartido con muy poquitas personas, pero bueno, la verdad que está bastante bien. Usar tintas de oficina, las tintas normales de sellos de oficina, unirlas y crear colores. Y pues no va a quedar exactamente igual, pero la verdad que se asemeja bastante bien. Estas tintas también las pueden encontrar en amarillo y ahí podrían hacer pues con la gama Prismacolor de tintas, pues podrían hacer millones de tintas. Es más difícil, son más fácil usar, conseguir la negra, la azul y la roja, pero también se pueden encontrar en diferentes colores. También podrían usar sombras de ojos. Lo que pasa es que estas sombras de ojos pues no queda perfectamente impreso, pero bueno, también podría usarse. Ya estamos terminando este video y nos queda un último video para terminar ya este álbum y un último para ver el álbum ya entero. Les grabé un video entero del álbum página por página, que ese será el último, y ya empezamos con los proyectos de Halloween. Estoy muy contenta. Nunca olviden darle me gusta, compartir el video, ir a mis páginas de Facebook, Instagram, y bueno, yo siempre estoy dispuesta a compartirles cosas en todas. Un beso muy grande y ya vamos a terminar este álbum. Un besito. Adiós.